queridos hermanos de En la Iglesia, quiero que en esta ocasión me acompañen a atravesar el Golfo de México para llegar a la Ciudad de México y allí encontrarnos con la doctora Pilar Calva, para luego seguir un recorrido a través del territorio mexicano y cruzar el Mar Caribe y adentrarnos en el Océano Atlántico para volver a la ciudad de Cotonú en Benín, en el oeste del continente africano, para allí reencontrarnos con el Padre Jesús María y con estos dos hermanos tratar un tema de gran importancia para la Iglesia, para la moral y sobre todo para las mujeres y su salud. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, oyentes, fieles amigos de este canal En la Iglesia. Hay una problemática desde hace muchos años dentro de la Iglesia en el orden ético y moral y también de la salud, especialmente de la mujer, y es la extirpación del útero o lo que se conoce científicamente en términos médicos como histerectomía. Para ello, tengo el gran honor de tener junto a nosotros a la doctora Pilar Calva Mercado. Doctora Pilar, bienvenida nuevamente a En la Iglesia. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Estoy muy contenta, sobre todo es un privilegio estar con el otro ponente, con el Padre Jesús María. Y también nos acompaña, estuvimos contactando a Ciudad de México, y ahora pues contactaremos a Cotonú, en el país de Benín, en la África Occidental, al Padre Jesús María. Padre Jesús María, bienvenido también nuevamente a En la Iglesia. Muchas gracias a Rafa, muchas gracias a la doctora, muchísimas gracias. Vamos primero, Padre, a hacer la oración inicial, y quién más que usted, que es un ungido del Señor, para que nos guíe en ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Noster, que sin chelis, son chetum momentum, adina fiuntum, fiat voluntas tuas, y finchure et intera. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie, e dimite nobis de vita nostra. Sint et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fruto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rafa, lo siento, hace años que no hablo castellano. Entonces no me sale todo fácilmente. Así nos pasa, pero déjeme confesarle que yo en latín muy poquitas palabras puedo pronunciar. Así que, pues sí, vamos a este tema que tiene mucha implicación, que tiene mucho que debatir y que ha sido uno de esos temas en los cuales el Padre Jean-Pierre o el Padre Jesús María ha señalado como el primer error doctrinal del dicasterio de la doctrina de la fe. Y es la aprobación de ese documento el pasado
diciembre del 2018, en la cual el Papa Francisco pues aprobó las respuestas a esas preguntas que se habían hecho y que se le habían dado respuesta en el 1993. Yo quiero hablar un poquito de quién es la doctora Pilar Calva antes de que comencemos. Es médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia, donde laboró al servicio del profesor Jérôme Lejeune, maestría en bioética, conferencista internacional, profesora de bioética y coach de fertilidad y bioética clínica. Para que tengan en cuenta que quien nos va a explicar, como lo hizo grandemente en un video pasado sobre las vacunas, nos va a explicar como para tontos, para dummy, qué es la histerectomía. Bien. Doctora Pilar, ¿cómo claro. podemos explicarle a nuestros oyentes que como yo no tenemos idea de todo esto? Muchas gracias. Es lo primero que hay que hacer para hacer una decisión médica, que al final de cuentas es una decisión ética, porque la ética es una ciencia que enjuicia actos humanos. Es decir, no debemos enjuiciar personas, pero dado una ciencia, estamos todos racionalmente creyentes o no en el derecho de enjuiciar actos. Pues cuando uno hace un acto médico, uno le da el conocimiento que requiere un paciente al nivel que lo necesita, contestando pacientemente todas las preguntas que puedan surgir, para que pueda libremente, sin ninguna presión, tomar una decisión. Entonces, es una pregunta clave. Si la persona no entiende lo que le van a hacer, pues probablemente no va a decidir de la manera correcta porque ni siquiera comprende lo que le van a hacer. Y si además el doctor le dice, es que la próxima vez que te embarazaras o si no lo hacemos, tú te vas a morir, bueno, pues eso ejerce una presión sobre el paciente. Entonces, la histerectomía significa que se retira por una cirugía el órgano que se llama útero o matriz. El útero matriz es el órgano maravilloso donde todos nosotros estuvimos, excepto los primeros 5 días de nuestra existencia. Nos pasamos en la trompa Falopio, viajamos, y a partir del 5º día es el santuario de la vida. El doctor Lejeune decía que una vez fue a Tokio a dar una conferencia y le tradujeron a japonés, y que cuando él habló del útero como el santuario de la vida, la japonesita se rió a la hora de traducir, y al final le preguntan, pues yo pensé que no sabía japonés, porque ese es el término. Pues imagínense qué hermoso, es el santuario de la vida. Entonces ya desde ahí, una mujer tiene, hasta por sentido común, un gran respeto a esa parte de su cuerpo, porque gracias a ahí, ella es mamá, ¿no? Ya nacen sus hijitos. Entonces, bajo el principio que se llama terapéutico, cuando un órgano está enfermo, solo, si no hay otra manera de tratarlo y está en peligro la vida de la madre, uno retira ese órgano, ¿no? Entonces es una cierta amputación por beneficiar al resto del cuerpo. Entonces, bajo esa premisa, se retira el útero de la mujer. Al retirar el útero, a lo mejor para salvarle la vida a la madre o por un tema de salud, que hay que hacer la matización, pero lo haremos más adelante, esta mujer, dado que es el santuario de la vida, si ya no tiene el santuario de la vida, ¿verdad? La vida sí va a iniciar, porque se inicia en la trompa de Falopio, pero no se va a poder gestar esa vida, no se va a poder seguir desarrollando. Entonces, va a causar algo que se llama una esterilización. Yo les digo a los jóvenes un poco en gracia para que lo piensen bien, que no hay ningún método anticonceptivo 100% seguro, excepto la histerectomía. Si a una mujer, por la razón que sea, le tuvieron que quitar el útero, definitivamente, 100%, no puede ser, no puede gestar a un hijito, sí podría darle vida, pero no lo puede gestar. Entonces, el efecto de la esterilización lo hace complicado. En general, únicamente se retira el útero. Tristemente, hay ocasiones en donde hacen una histerectomía y además
adscritan los ovarios bajo la premisa que si no tienen útero, ¿para qué quieren ovarios? Entonces se hace una histerectomía y una extirpación de los ovarios, se llama una ovoforectomía, y esto es mucho más grave porque la mujer se queda sin producir no solamente las hormonas que necesita femeninas para estar saludables, sino el órgano que produce las células sexuales femeninas. Padre Jesús María, ¿cuál es la implicación doctrinal, teológica, de esta decisión que tomó el dicasterio para la doctrina de la fe en el 2018 y que el Papa Francisco aprobó, promovió y publicó? Pues la respuesta es muy sencilla y no soy yo que la doy, es el documento del año 1993 de la misma congregación que ya ha dado la respuesta. O sea, 25 años antes ya la respuesta había sido dada. O sea que la decisión que el Papa Francisco ha tomado, lo digo con mucho respeto, mucho respeto hacia el Papa, mucho cariño, mucha caridad, pero es una respuesta errada, o sea que es un error, es claramente un error de un punto de vista moral, de un punto de vista teológico, de un punto de vista también médico, es un error. Y luego, más adelante vamos a entrar en los detalles, porque es un error, pero es bueno desde el inicio que la gente sepa que el tema del cual estamos tratando es un tema muy serio, porque está en relación con la vida, que es algo sagrado que Dios nos ha dado. Y lo digo ya, porque a mí por eso me he metido en este tema, porque me toca mucho pensar que desde el año 2018, que muchos expertos, yo no soy un experto, voy a decirlo claramente, pero hay expertos, gente que conoce mucho más el tema que yo, que ya han llamado la atención de la Santa Sede sobre el hecho que hay un error. Pero a mí lo que me ha sorprendido, y por eso yo ahora me he puesto a hablar de esto, es que desde el año 2018 hasta hoy no ha habido ninguna rectifica. Mientras está clarísimo que hay un error. Entonces, ¿por qué no se rectifica? Porque lo que está en juego es muy, muy importante, es la vida. Y además, este error se está enseñando en las universidades católicas y se está practicando en los hospitales católicos. O sea que estamos llevando a la gente a cometer actos gravemente inmorales desde muchos años y pues es como si no pasa nada, pero sí que pasa porque es un tema muy importante. Entonces, esto diría de entrada. Padre, ¿qué dice el documento de 1993 con respecto a la histerectomía? Me esperaba esta pregunta, entonces ya he venido con el documento. Así voy a leer la parte que nos interesa, para que quede claro que no estoy inventando nada, sino que todo está ya escrito, está clarísimo, ya escrito desde 25 años antes. Entonces, en el documento del año del 31 de julio de 1993, documento firmado por el Papa, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger y el Arzobispo Alberto de Bovene, que ha sido validado por el Papa San Juan Pablo II. Entonces, este documento dice, pregunta 1. Cuando el útero, por ejemplo, durante un parto o una cesárea, resulta tan seriamente dañado que se hace médicamente indicada su extirpación, histerectomía, incluso total, lo que decía la doctora Pilar antes, para evitar un grave peligro actual para la vida o la salud de la madre, es lícito seguir tal procedimiento, aunque ello comporte para la mujer una esterilidad permanente. Respuesta, sí. Y la justificación es la siguiente. La histerectomía es lícita en cuanto tiene carácter directamente terapéutico, aunque se prevea que comportará una esterilidad permanente. De hecho, es la condición patológica del útero, por ejemplo, a causa de una hemorragia que no se puede detener por otros medios, la que hace médicamente indicada su extirpación. Esta última, por consiguiente, tiene como finalidad propia evitar un grave peligro actual para la mujer,
independientemente de una eventual futura gestación. Entonces, es la primera pregunta es, y queda muy claro, es lo que la doctora había explicado antes, es que hay una situación que hace que hay que retirar totalmente, es una esterilidad permanente. Entonces, está justificado porque la vida de la mujer está en peligro. O sea, si no se retira, va a morir. Entonces, para salvar el resto del cuerpo, pues se quita la parte dañada o la parte que pone problema. Y en el mismo documento se responde a una segunda pregunta, que es esta, que está más en relación con el documento del año 2018. La pregunta segunda dice, con el útero, por ejemplo, a causa de precedentes intervenciones cesáreas, se encuentra en tal estado que, aunque no constituya en sí un riesgo actual para la vida o la salud de la mujer, no está ya previsiblemente en condiciones de llevar a término un futuro embarazo sin peligro para la madre. Peligro que en algunos casos puede resultar incluso grave. ¿Es lícito extirparlo, histerectomía, a fin de prevenir tal eventual peligro futuro derivado de la gestación? Respuesta, no. Entonces, esta respuesta se entiende muy bien cuando se toma en cuenta los detalles de la pregunta. O sea, se dice riesgo actual para la vida o la salud de la mujer. Y luego se dice a fin de prevenir tal eventual peligro futuro. O sea, es importante hacer la diferencia entre el riesgo actual y un riesgo futuro, para entender bien por qué la congregación en el año 2000, en el año 93 ha respondido no. O sea que en la segunda pregunta no hay un riesgo actual para la salud de la mujer. O sea, no, su vida para la vida de la mujer, su vida no está en peligro, aunque se prevé que podría haber peligro, pero ahora no hay ningún peligro. El útero en sí mismo no es un problema de salud en este momento para ella. Entonces, por eso la congregación ha respondido que no se puede quitar el útero, porque quitarlo, luego lo explica el documento, sería una esterilización directa. O sea, quitar un órgano que sirve para la procreación mientras no hay ningún motivo importante, vamos a decirlo así, para quitarlo. Eso diría, no sé si la doctora quiere comentar algo sobre esto. Sí, padre, esto concuerda perfectamente con la ética médica bajo el principio terapéutico. Uno dice, uno debe de hacer el bien y evitar el mal, ¿sí? Es, por ejemplo, yo no puedo a alguien que opero de otra cosa o simplemente que no sé qué tiene y hago una laparoscopia y decir, de una vez le voy a quitar el apéndice porque algún día se le va a enfermar. Entonces, de una vez se la quito, ¿no? O sea, todas las partes de nuestro cuerpo se pueden enfermar, son enfermables, nuestro cuerpo es enfermable, ¿no? Entonces, pues no lo haría, porque hay un bien, la voy a dejar, y cuando se enferme, bueno, me plantearía si es el momento de quitarlo. Entonces, aquí estaríamos ante el mismo caso, ¿sí? Solamente si estuviera enferma, desde el punto de vista terapéutico, yo la quitaría, y enferma suficientemente para no tratarla de otro lado. Incluso si, por ejemplo, alguien tiene unos miomas, que son los tumores chiquitos del útero, que pues, se encuentran en un ultrasonido y no le está causando problemas, y mucho menos un problema que afecte su vida, que ponga en peligro su vida, pues uno como médico le dice, pues te voy a encargar que cada año antes de venir a verme, estés haciendo un ultrasonido para estar supervisando cómo van, ¿no? Entonces, yo no digo, bueno, es que algún día a lo mejor van a sangrar mucho y entonces, pues, mejor ya de una vez se los quito, ¿no? Entonces, ese es el quehacer del médico, tener una actitud que llamamos médicamente conservadora. Conservamos lo más posible todas las partes de nuestro cuerpo porque alguna función tienen, ¿no? Y únicamente las podemos quitar si están gravemente enfermos para poner en peligro la vida. Hay otros puntos en esta aprobación de la doctrina de la fe, que dejan en manos de médicos expertos la decisión junto a la pareja o a la mujer en compañía de su director espiritual.
En la práctica, a mí me parece que desde la perspectiva de la dirección espiritual se hace difícil para el número de sacerdotes que tenemos en la iglesia el hacer un seguimiento de este tipo. Si para uno lograr confesarse es un problema, hacer un seguimiento de dirección espiritual especializado en el tema de que si una mujer debe o no consentir a la extirpación de su útero, creo que en la práctica esto es complicado. Me resulta a mí. Yo quiero preguntarle al padre, como sacerdote y en su pastoral, ¿cómo ve esto? Sí, pues en realidad en la pastoral no hay ningún problema, porque eso es lo bueno en la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia nos ha dejado unas referencias muy sencillas para todos. Es cuando esta referencia quizá puede tener dificultad para entenderse, que vas a ir al sacerdote para entender mejor el problema, o si no, la referencia es la misma para todos y ni siquiera hace falta ser sacerdote para saberlo. O sea, si la salud de la mujer, su útero no le pone ningún problema de salud actual, es de sentido común que no hay que quitarlo. O sea, para esto ni siquiera hace falta ir al sacerdote. Es sencillo y clarísimo. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo documento del año 2018 precisa que el útero no tiene ningún problema de salud. Y sorprendentemente añade que hay que ir a los expertos médicos e incluso al director espiritual para decidir si hay que hacer una histerectomía. O sea, hay una base ya que está ya falseada. O sea, si ya dices que el útero en sí mismo no tiene un problema de salud, pero no hay que ir más adelante. Está ya, desde el inicio, está ya clarísimo que no se puede hacer esta histerectomía. No hace falta ni el director espiritual ni médicos expertos. No hace falta, porque ya la situación en sí misma da la respuesta. Entonces, lo que hace el documento es añadir un segundo motivo, del cual no hemos hablado todavía, que es que, además, la mujer quiere evitar un embarazo futuro que sea, perdón, quiere evitar un aborto espontáneo de un embarazo futuro. Por eso, los médicos expertos van a decirle, pues, mire usted, todos los embarazos que usted va a tener en el futuro, pues, su hijo no llegará a nacer. Entonces, usted tiene la posibilidad de quitarse el útero, porque su hijo segurísimo no va a nacer. Y lo sorprendente es que el documento del año 2018 llega a decir que por eso la procreación no es posible. Bueno, yo no quería entrar en todos esos detalles ahora porque no quiero que la gente se pierda, pero voy a decirlo. O sea, cuando el documento dice la procreación no es posible, es falso. Porque la concepción es posible. Entonces, si la concepción es posible, aunque el niño no llegue a nacer, pero ya ha sido concebido en el útero. Entonces, aunque no llegue a nacer, pues no es un motivo para quitar el útero. Entonces, segundo motivo para no ir a los médicos expertos, porque ya se sabe que el útero no tiene problema. Ya se sabe que va a haber concepción. Entonces, es de sentido común que no hay ninguna histerectomía posible. Entonces, ¿por qué ir además a médicos expertos y al director espiritual si ya los hechos mismos, la situación misma, la respuesta? Pienso que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Déjeme preguntarle a la doctora. Doctora Pilar Calva, ¿hay desde la ciencia médica la exactitud para pronosticar que un embarazo no llegará a término? ¿Eso es posible? Bueno, lo único que sabemos los médicos y la biología es que cuando alguien existe, se puede morir. Es lo único que tenemos asegurado. ¿Cuándo? Nadie lo puede saber, ¿no? Uno como médico sabe que tiene pacientes muy graves, que puede pronosticar que quizás le queda poco tiempo y al final de cuentas los da uno de alta y llevan viviendo 20 años.
y hay niños que operan a lo mejor de las amígdalas, de las anginas, y no los reporta ni siquiera uno como grave en la guardia, y resulta que fallecen esa noche, ¿no? Entonces, no solamente en este tema, sino en todos los temas, yo lo único que sé es que efectivamente yo trabajo con seres con el límite de la muerte. ¿Cuándo va a ser? Puedo darme una idea, ¿no? Ahora, si nos fuéramos también a esa, pues prácticamente pues estaríamos justificando muchos casos de histerectomía, porque tienen que saber que un porcentaje importante de los embarazos, más o menos uno de cada cinco, el 20%, terminan, fallecen los bebés que ya les dimos la posibilidad de existir, ¿no? En un aborto espontáneo, o sea, no es tampoco común el aborto espontáneo, sea por razón genética o sea por razón obstétrica, ¿no? Entonces, bueno, si fuéramos ahí, entonces nosotros no podemos hacer sentencias previas porque yo no sé exactamente, ¿no? Y quiero recordar también aquí, porque me llega mucho como médico, yo soy más práctica que ser filósofo y teólogo porque no es lo mío, ¿no? Que yo tengo el gran llamado y la vocación, yo estudié medicina, sigo estudiando, me preparé todo lo que me preparé, porque tengo muy claro que mi misión es salvar la vida de mis pacientes. Lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, eso que me empiecen a decir, pero bueno, si a lo mejor ya le queda poquito en ese caso, pues mejor evita que nazca o evita que sea concebido y que exista, pues me parece terrible desde el punto de vista de un médico. Y podría yo estar cayendo en la posibilidad de empezar a hacer discriminación de mis pacientes y decir, ¿no? Alguien que le queda poco tiempo, tengo que cuidarlo igual de bien que alguien que le queda mucho tiempo, que no lo sé. Pero bueno, esa es mi vocación de doctor, ¿no? Es complicado. Y de doctora, usted es médico y esa es su especialidad, pero también ha estudiado mucho sobre bioética. Exactamente. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles son los inconvenientes que usted ve en este documento que se ha aprobado? Y como bien dice el padre Jesús María, no ha habido ninguna manifestación, se está enseñando en universidades y se está dando por hecho. Sí. Bueno, siguiendo la línea, porque es compleja para no irnos perdiendo, quisiera decirles que es muy diferente morirse que matar. Si un chiquito llegara a ver un aborto espontáneo, es morirse, un acto del hombre que en sí no es enjuiciable por la ética. Mi misión es, un pasito antes, salvarlos para que no se mueran. Pero si un paciente, yo haciendo todo lo posible, se muere, pues no es un acto humano, ¿no? El grave sería que yo tomara una vocación que no es la mía, de decir, en ciertos casos, dado que un paciente se va a morir, la manera que no se muera solito es que yo lo mate, como que queda totalmente fuera de la vocación de un médico, ¿no? Esa ya no es mi quehacer, yo no me dedico a ser verdugo, yo me dedico a cuidar lo mejor posible el tiempo que le quede a un paciente. Entonces, esa, yo creo que esa matización ética es muy importante y debe ser entendible no solamente para un católico, es una cuestión ética que la puede entender y la entiende incluso doctores de otras religiones o sin una religión, porque nosotros estamos para salvar vidas, ¿no? Y en el corazón de una mujer es muy distinto, porque hoy, ¿no? Que también se estaría promoviendo a lo mejor esto, ¿no? A las mujeres le dicen, es que de todas maneras tu hijo se va a morir, ¿por qué a lo mejor lo abortas? O sea, como dicen, para que no se muera, pon la fecha para que lo matemos antes, ¿no? Entonces, en un consecuencialismo, pues diría uno, pues es lo mismo, en los dos hay cadáveres, pero no, es muy distinto que un hijo se muera, ¿no?, en un accidente, a que yo lo mate para que no vaya a tener un accidente, ¿no? Entonces, esto para el corazón de una mujer es extraordinariamente importante comprender, ¿no? El dolor puede ser similar y va a doler, pero no es lo mismo dejar que el hijo se muera, si es que sucediera, ¿no? A motivar, ¿no? O que no exista para que no se muera, ¿no? Sí. Padre Jesús María, sí. Usted en sus cartas ha señalado esta, en sus cartas abiertas dirigidas al Papa Francisco,
y en la última que usted ha publicado, la número 6, donde señala claramente el error que hay en esta decisión. Pero ese error no es solamente la parte ética, la parte médica, hay toda una implicación en ello. Usted ha señalado que ha sido el primer error históricamente en la Iglesia Católica que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha cometido. Háblenos un poco de esa implicación. O sea, ¿qué es lo que hay allí? Profundícenos en esto y aclárenos para dummies, para tontos, porque no todos manejamos ese tema. Pues yo lo primero que diré es lo importante que es la misión de la Iglesia en el mundo. O sea, Jesús nos ha dicho muy claramente que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, que somos fermento para el mundo. O sea, que la Iglesia Católica tiene una misión de verdad en el mundo. Jesús es verdad, Jesús es la verdad eterna de Dios. Entonces hay que creer que su Iglesia también en el mundo sea esta verdad que ilumine las mentes de la gente, porque la verdad es como una luz. Es que el camino, es el camino de la caridad para ir al cielo, haciendo el bien, pero este camino tiene que estar no en la oscuridad, tiene que estar en la luz. Y la luz que nos muestra con mucha facilidad el camino para ir al cielo es la luz de la inteligencia. O sea que yo sé que el cielo es mi objetivo, mi finalidad. Entonces, ¿por qué lo sé? Pues voy a actuar para ir al cielo. Pero si no lo sé claramente, o si no sé claramente cuáles son los actos que me van a guiar al cielo, pues no voy a actuar bien para poder ir al cielo. Entonces, la Iglesia tiene esta misión que es muy importante, que es ser verdad en medio del mundo, dar la luz de la verdad a las mentes, a las inteligencias. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hoy se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha tenido siempre claro esta misión de ayudar a los cristianos a no tener dudas sobre cosas que son muy importantes. O sea, que cuando hay una duda sobre algo que es importante, pues deja claro qué debe hacer un cristiano en ese caso. Entonces, es un mérito muy grande que desde la creación del Santo Oficio, porque la congregación que tenemos ahora remonta al Concilio de Trento, pues desde este tiempo hasta nuestros años, pues no ha habido ningún error moral. Pero sorprendentemente en el año 2018 sale un documento que cuando se analiza ese documento se ve que el mismo documento contradice otro documento que ya la misma congregación había sacado 25 años antes. Entonces eso ya, digamos, la misma congregación se contradice. Eso ya es un primer problema. Luego, el segundo problema es que esta contradicción es un error de los que están, digamos, manejan esta congregación en el año 2018. Es un error que es el primer error, históricamente hablando, de esta congregación. Entonces, es muy serio porque, por lo que he dicho antes, la importancia de la misión de la Iglesia en el mundo, la importancia, el hecho de que esta congregación nunca ha fallado en su historia y que sea ahora que haya un fallo y que además no es un fallo pequeño, es un fallo que está en relación con un tema que es súper importante, que es el tema de la vida. Entonces ahí entra, primero se habla de esterilización directa, que es un acto gravemente inmoral porque va contra la ley de Dios que dice a Adán y Eva que hay que multiplicarse, que hay que ser fecundo, a los esposos que tienen que ser fecundos, la ley de Dios sobre la sexualidad, digamos así. Luego está el hecho de que es un error que se enseña hoy en las universidades. O sea, se está enseñando una cosa gravemente errónea a las mentes cristianas y por consiguiente también a los no cristianos también. Pero además
se está practicando esto en los hospitales católicos. O sea que son una sucesión de consecuencias a partir de este error que hacen ver que no es un error que hay que banalizar, es un error importante que tiene consecuencias muy, muy graves. Por eso yo lo había dicho, porque eso es, pido perdón, pero es que yo he sacado todas las consecuencias. He dicho públicamente, pues, ese error es tan grave que el que lo ha cometido debería dimitir. O sea, hablando del cardenal Luis Francisco Ladera Ferrer y el arzobispo Giacomo Morandi, porque su congregación nunca ha fallado. Y en el 2018 hay este fallo con todas estas consecuencias graves. Entonces, es un fallo muy grande. Pero si ya se había dado cuenta y se había rectificado, pues tal vez, digamos, la misericordia de la Iglesia les hubiera dejado. Pero lo grave es que, además, a pesar de todo lo que los expertos han dicho para llamar la atención sobre el error, hasta hoy en día no ha habido ninguna rectificación. Entonces, todo esto muestra que es un tema que es muy, muy, da mucha pena, digamos así. A mí me da mucha pena, digamos así. Ahora, yo veo en esa contradicción que es obvia, que se cumple lo que la Santísima Virgen María dijo: habrá enfrentamiento entre cardenales y cardenales, entre obispos y obispos. Y esto es un caso patente que podemos ver esto. Porque ¿cómo es posible que Ratzinger escribe algo siendo él el prefecto y la Daria lo contradice? Esto es un enfrentamiento, claro. Entonces creo que las profecías se están cumpliendo. ¿Qué opinión tiene la doctora al respecto? Bueno, sí, digo, yo no soy filósofo, sé que hay un principio de no contradicción. Entonces, pero bueno, médicamente, el principio médico está clarísimo que no cambia, ¿no? Porque no ha cambiado todos los principios que hemos hablado, ¿no? Sobre todo eso. Nunca podemos quitar ningún órgano, ningún pedacito de un órgano, si no está suficientemente enfermo que ponga en peligro la vida del todo. Por eso también se llama principio de totalidad. Yo puedo sacrificar una partecita por el todo, ¿no? Por ejemplo, a un diabético le puedo quitar el dedito gordo del pie si lo tiene gangrenado. Ya intenté todos los antibióticos y la gangrena sigue. Y prefiero sacrificar el dedito gordo del pie, ¿no? Y ahí estamos hablando que pues, le va a causar inestabilidad para caminar y va a sentir raro los zapatos. Pero no es tan grave como este, ¿no? Porque pues, a través de un dedito al pie no da vida. Entonces, independientemente, o sea, yo no comprendo cómo puedan cambiar un aspecto ético de teología moral si la parte biológica no cambia y el principio ético no cambia, ¿no? Y ese es uno, y el otro es pues hacer sentencias previas, ¿no? Yo no puedo actuar por lo que pudiera pasar, es hasta que pasa. Yo no puedo sacar la pistola y vaciarle a alguien la pistola porque creo que me va a asaltar o creo que trae una pistola, ¿no? Solo podría hacerlo con una serie de premisas éticas muy claras si tengo la certeza que, ¿no? Certeza que tampoco tenemos. Entonces, veo yo que, me acuerdo que Papa Benedicto dijo que hay que partir de una certeza física, de una certeza biológica o física, para llegar a una certeza biológica, para llegar a una certeza ética, ¿no? Entonces, la certeza biológica está clarísima. Me parece que la filosófica también y la ética también. O sea, no hay, ¿no? Hay las certezas. ¿Por qué quitamos esas certezas, no? Claro. Padre, ya ¿puedo decir algo? Sí, seguro, algo. Adelante. Sí. Porque ya, como has hablado del tema de la contradicción, pues yo quiero subrayar este hecho en dos aspectos. O sea, el documento del año 93 de Ratzinger dice: la salud actual, la salud de la vida de la mujer no está en peligro
en la actualidad. Entonces, ¿se puede quitar el útero? Respuesta, no. El documento del año 2018 reconoce, cuando se lee, que la salud de la mujer en el momento actual también no está en peligro. Pero sorprendentemente, su respuesta al final es sí. Entonces, efectivamente, hay una contradicción de respuesta. Otro aspecto es cuando el documento del año 93 dice, lo leo, el útero no está ya previsiblemente en condiciones de llevar al término un futuro embarazo. Eso significa que va a haber un aborto espontáneo. Aunque no, el documento del año 93 no ha usado la palabra aborto espontáneo, pero ya el documento ha dicho que el útero no está en condiciones de llevar a término, un futuro embarazo. Entonces, el concepto ya está ahí. Entonces, lo sorprendente es que el documento del 2018 dice que va a haber embarazo espontáneo, o sea que lo mismo no está en condiciones de llevar a término, y la respuesta al final es sí. Entonces, aquí también se nota la contradicción. O sea, las premisas son las mismas, y en un caso se llega a la respuesta no, y en el segundo caso se llega a la respuesta sí. Entonces, la contradicción está ahí, está clara. Padre Jean-Pierre, usted dijo va a haber embarazo espontáneo. Creo que quiso decir aborto espontáneo. Sí. Qué bueno. Ahora, Padre Jean-Pierre, usted ha hecho una profundización en este tema y usted ha señalado en unos documentos una serie de puntos que a mí me gustaría que usted nos explicara y que también la doctora, siendo una mujer que maneja la bioética, también nos aportara claridad en ello. Porque lo triste de este tema es que no hay una concientización en la mayoría de las mujeres y de los hombres de iglesia. Entonces, creo que es un tema ético bien delicado y que merece que se amplíe y se explique. Por favor. Muy bien, el primer punto es considerar la relación del útero en cuanto a la mujer. Es lo que acabo de decir en realidad. Cuando se mira este aspecto, se dice, pues el útero no constituye una amenaza para la vida de la mujer en el momento actual. ¿Se puede quitar el útero? Respuesta, no. Es lo que la doctora lleva diciendo desde el inicio. O sea, en la actualidad no hay ningún peligro. Entonces, no se puede quitar. Y el segundo aspecto es la relación del útero con el niño que va a nacer, el futuro niño que va a nacer. Entonces, ese futuro niño, el documento del año 93 decía que no, el útero no estará en condición de llevarle a nacer. Y el documento del año 2018 dice que va a haber un embarazo, un aborto espontáneo. Entonces, los dos documentos están diciendo lo mismo, aunque no usen exactamente las mismas palabras. ¿Se entiende? Entonces, por eso ya hemos hecho notar que el documento del 93, la respuesta que había dado, o sea que no se puede, cuando no hay riesgo actual y cuando hay posibilidad de aborto espontáneo, no se puede, pues esa respuesta es totalmente válida. Es una respuesta ética, es una respuesta moral, es una respuesta médica, es totalmente válida. Y a mí me gustaría, si la doctora quiere decir algo sobre estos dos aspectos, antes de que hablara de los cuatro puntos que quedan. Sí, padre, bueno, pues lo habíamos como ya puesto. Uno es eso de la posibilidad del aborto espontáneo, ¿no? Uno éticamente uno no puede actuar por posibilidades y por el otro lado, a ningún embarazo yo puedo aseverar que va a llegar a término, que va a nacer bien, que va a sobrevivir el nacimiento y que va a llegar a los 80 años. Nadie lo puedo decir, ¿no? Entonces, ya no estamos actuando sobre la objetividad, sino nos montamos sobre la subjetividad y creo que eso peligrosamente nos llevaría al relativismo ético. Eso es el peligro en realidad, es que caemos en el relativismo ético y de modo concreto se llama ética de situación. O sea, se invoca un motivo que no vale para pasarse por alto una ley
absoluta, una ley importante. Voy con el tercer punto. El tercer punto es la semántica. En el documento del 2018 se dice varias veces en el documento que la procreación no es posible. Pero eso es falso, porque el mismo documento dice que hay concepción. O sea, el mismo documento se contradice en realidad, porque uso la palabra procreación en el sentido común. O sea, si se encuentra una persona por la calle y se le pregunta qué es la procreación, lo que sale naturalmente es que es cuando uno está, un niño ha sido concebido. Y se va a decir cuando ha nacido, pero el nacimiento supone que ha sido concebido. Entonces, esta concepción está a la base. Entonces, desde el momento que hay concepción, pues hay procreación. O sea, se ha procreado, o sea, se ha ayudado, entre comillas, a Dios a crear un ser humano. Dios ha dado el alma y el humano ha dado el material biológico. Entonces, hay procreación. Entonces, eso es el tercer punto que he mencionado en mi carta abierta, es que hay una contradicción en el mismo documento del año 2018 en el tema del uso de la palabra procreación. El hecho de que el documento diga que la procreación no es posible es falso, porque el mismo documento reconoce que hay concepción. Entonces, si hay concepción, hay procreación. Eso es el tercer punto. Doctora. Muy bien, efectivamente también habría una contradicción biológica, no solamente teológica y filosófica, ¿sí? La embriología, que es la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano antes del nacimiento, y es una materia que llevamos todos los médicos, entonces el desarrollo del ser humano lo inicia en el momento de la concepción, de la unión de los gametos, es decir, es algo científico. Las evidencias genéticas también están, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando se dice a los 21 días le late un corazón muy rudimentario, un tubito, ¿no? Nadie nos ponemos de acuerdo. Sabemos que ya existe, que ya está aquí. Entonces, yo creo que se entra no solamente a un juego de palabras, que la manipulación ideológica empieza con la manipulación del lenguaje. Pero ya desde mi querido Lejeune, él perdió justamente el premio Nobel porque quisieron, de manera arbitraria y presionándolo, porque si no va a perder el premio Nobel, que él declarara que la vida no empezaba en la concepción, sino 14 días después en la implantación. Terrible sería que le hubieran dicho que al nacimiento. Entonces hubiéramos echado a la basura todos los libros de embriología, ¿no? Y él muy valientemente habló a su esposa y le dijo, acabamos de perder el premio Nobel, porque yo tengo que decir la verdad. Entonces, es una verdad biológica que no se puede cambiar, es evidente, ¿no? Entonces, para que haya implantación, tuvo que haber habido concepción. Para que haya corazón latiendo a los 21 días, tuvo que haber habido concepción. Para que haya un ovario a las 8 semanas, tuvo que haber habido concepción. Para que nazca, tuvo que haber habido concepción. Para que llegue a ser viejito, tuvo que haber habido antes concepción. Entonces, estamos ante un terreno biológico de objetividad que no se puede cambiar. Muy bien. Muy bien. El próximo punto, padre. El próximo punto es la teología moral. Es que en la teología moral hay una herramienta que se usa en el caso que tenemos, que se llama la acción a doble efecto. O sea, en general, las acciones que ponemos tienen un efecto inmediato. O sea, si yo pongo la mano en el bolsillo de Rafa y toma su dinero, se llama un robo. El efecto es inmediato, es que le quito a Rafa su dinero. Entonces, pero hay acciones que cuando se hace, además de un efecto que se podría llamar bueno, puede haber un efecto malo. Es decir, no sé por qué ahora mismo no me viene en la cabeza otro ejemplo inmediato, pero voy a usar el ejemplo que tenemos, que es que la mujer se le quita el útero porque el útero está enfermo. Entonces, el efecto bueno es que la mujer va a tener su salud recuperada porque se le va a quitar el útero, pero el efecto malo es que se queda en esterilidad permanente. O sea que no podrá más tener más hijos. Entonces, el acto inmediato que,
la acción inmediata que ha sido quitar el útero, pues que ha dado como efecto bueno que la mujer tenga buena salud, pues está acompañado por otro efecto que él es un efecto malo, en el sentido de que es un efecto que la mujer sufre como un mal, como una privación, es que ya no podrá dar luz a más niños. Entonces, es el caso en el cual estamos, se usa esta herramienta de la teología moral para analizar. Y yo lo voy a decir de modo muy sintético, porque se podía desarrollar este asunto mucho, pero para simplificarlo, para que la gente común lo entienda, se suele decir que la acción a doble efecto se resume en cuatro preguntas. Y a estas cuatro preguntas hay que dar la respuesta sí. La pregunta las voy a leer ahora. La primera pregunta es, ¿la acción a realizar es buena en sí misma o al menos indiferente? Independientemente de sus efectos, la acción en sí misma. O sea, si yo digo, voy a quitar el útero que no está enfermo, pues esta acción en sí misma, ¿es una buena acción o es una mala acción? Pues ya sabemos que es una mala acción porque ya hemos dicho desde el inicio que el útero no está enfermado. Entonces, es ya una esterilización directa. La acción es mala en sí misma. Independientemente de sus efectos, la acción en sí misma es mala. Segunda pregunta. ¿El efecto bueno es consecuencia directa de la acción y no del efecto malo? Y la respuesta aquí es no, porque el efecto bueno, es decir, es una consecuencia directa del efecto malo. La esterilidad permanente que impide el encuentro de los gametos masculinos y femeninos y la concepción de un nuevo ser humano y la posibilidad de evitar un aborto espontáneo. O sea, el documento del año 2018 ha presentado el hecho de evitar el aborto espontáneo como un efecto bueno. ¿Se entiende? Y el efecto malo es la esterilidad permanente. Entonces, en el análisis de la acción a doble efecto, el efecto bueno no debe ser consecuencia de un efecto malo. O sea, no se puede hacer el mal, para sacar el bien. El fin no justifica los medios, es lo que está en juego en este asunto. No puede decir, yo voy a hacer el mal para obtener un bien, voy a robar a alguien para ayudar a otro. No, es que el acto que pones, aunque el efecto que va a tener sea bueno, pues el acto en sí mismo tiene que ser bueno. Entonces, el efecto bueno, no debe salir del efecto malo. Entonces, en este caso, pues la respuesta a la pregunta también es no. Hay un problema. Tercera pregunta, ¿la voluntad del sujeto rechaza el efecto malo? Y aquí la respuesta en este caso es sí. En principio, se supone que la mujer no quiere la esterilidad permanente, sino que lo que quiere es evitar un aborto espontáneo, que es algo en sí mismo que no está mal. Es que deseo no tener aborto espontáneo, sí, pues es bueno, pero ¿qué medio vas a usar para obtener esto? Ahí está el problema. La cuarta pregunta es, ¿sirve la acción a realizar para salvaguardar un bien mayor que el mal que se tolera? La respuesta aquí es no. Pues es más bien el hecho de no realizar la histerectomía que salva muchos bienes muy importantes. De esto vamos a hablar más adelante. Pero voy a decir en resumen que el bien más grande que salva es el bien de la existencia. O sea, el hecho de que la mujer, su salud no está en peligro, va a concebir, aunque ese hijo no nazca, pero ese hijo ha sido concebido, o sea, ha sido llamado a la existencia. Entonces, es un bien muy grande, aunque no llegue a nacer, es un bien muy grande. Entonces, es el hecho de no hacer la histerectomía que va a dar a este niño futuro un bien muy grande. Entonces, aquí están las cuatro preguntas y sé que la doctora lo explica de modo mucho más sencillo que yo y que la gente lo va a entender mucho más fácilmente. Adelante, doctora Pilar. Así es, padre, yo estoy en el mundo de la práctica médica. Efectivamente, yo quizás nos ayuda el ejemplo que suelo poner, que es el de matar en defensa propia.
¿no? Es un ejemplo que primero le queda a las personas claramente. Si alguien dijera, mato para defenderme, es un acto sencillo, donde está mal, porque el objeto, la acción es matar, ¿no? Ahí siempre va a estar mal. Pero aquí realmente, ¿qué se hace? Disparo para defenderme, y siempre que se dispara, podría matar. En el caso que hablamos nosotros, siempre que se quita un útero, habrá una esterilización, y a mí me gusta más, padre, la palabra definitiva. Porque definitiva quiere decir no hay marcha para atrás, ¿no? Todavía cuando cortan las trompas o el conducto del varón con una cirugía compleja, puede en algunos casos revertirse, ¿no? Eso significa permanente. Pero cuando uno le dice a una mujer y a unos esposos, es que si te lo quitan, definitivamente no hay marcha para atrás. O sea, no puedes. Creo que esa palabra ayuda. Entonces, cuando uno dispara, puede haber un efecto bueno y podría arriesgarse al efecto de matar, ¿no? De ese mismo disparo. Cuando uno quita el útero para algún bien, ¿no? Definitivamente, seguro, ahí sí, va a quedar con una esterilización definitiva, ¿no? Entonces, disparo para defenderme y mato. Entonces, para que eso no suceda, hay otra parte en la primera premisa, que es que no haya alternativa. O sea, en principio, lo mejor sería no disparar, porque siempre correré el peligro de matar, ¿no? Entonces, si alguien es karateca, pues que haga una llave de karate y ya no dispare. Tendría que verdaderamente no haber alternativa. Por eso a mí me hace ruido que no usemos la palabra peligro de muerte, ¿no? Si hay un problema de salud de la mujer, siempre habrá alternativa para supervisar, porque hoy no hay peligro de muerte, ¿no? Entonces, eso es muy importante, siempre decirles, hay alternativa de dejarlo, y volvemos al principio, que el médico siempre debe de tratar de conservar todas las partes del cuerpo, porque aunque estén enfermas, funcionan mejor que no tenerlas, ¿no? Pues siempre, siempre tenemos que tratar de conservarlas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que no hay alternativa en el de disparar. Entonces, segunda premisa, que es, ¿qué es primero, el efecto bueno o el efecto malo? Objetivamente, para no caer en el intencionalismo, ¿a dónde disparo y cuántas balas doy, ¿no? Alguien que vacía una pistola a la cabeza y al tórax, pues iba a matar y de paso a defenderse. Clarísimo, primero es el efecto malo y defiendo mi vida y la de todos los futuros porque ya lo maté, ¿no? Si yo solamente voy a disparar para defenderme porque no tengo alternativa, haría un solo disparo y a un órgano, o digo, a una parte del cuerpo que no es vital. Puede ser la mano, puede ser la pierna. ¿Por qué cayó cadáver y lo maté? Pues porque a lo mejor se agachó y pues, le pegó a la pierna y después se fue a la cabeza, ¿no? El tercero, en ese de matar en defensa propia, entonces siempre tiene que ser primero el efecto bueno, un solo disparo y a un órgano no vital, y de ahí venir, ¿no? En el caso de la histerectomía, ¿cómo sería eso para irlo llevando de la mano? ¿Sí? Únicamente, si primero salvo una vida que está actualmente en peligro. Puso casi el único ejemplo que médicamente he encontrado, padre, que es la hemorragia, sin posibilidad de detenerla. Hay hemorragias uterinas que se pueden detener, pero hay hemorragias uterinas que no. La más clara, y tiene también que ver con ese tema, es la del aborto provocado. El aborto provocado, abortion en inglés, ya dejamos de hablar del miscarriage y del aborto espontáneo, siempre que se hace un aborto provocado, sea clandestino, sea despenalizado, sea legal, se corre el riesgo de a la hora de hacer este acto, tocar el útero y como están abiertos todos los vasitos alimentando un bebé que está vivo, la mujer empieza a sangrar y ahí sí, o le quitamos el útero o se muere con todo el útero. Entonces, ese es el ejemplo más claro, porque en la manera actual y sin alternativa, lo tengo que quitar. Entonces, quito primero
la fuente que pone en peligro actual y real la vida de la mamá, y como consecuencia de ese acto, la dejo estéril de manera definitiva. Ella ya no va a poder estar a un hijito, ya no va a poder ser mamá, ¿sí? Pero se ve claramente, si no ese es el caso de que haya un peligro actual para la vida de la madre, es otra vez, es que si un día el mioma le crece y sangra un poquito más, a lo mejor, entonces primero hago el efecto de esterilizar y a lo mejor algún día llegaría. Ahí sí no se cumple, porque primero es el efecto malo y después el bueno. Por eso a mí me queda como médico que únicamente es ante la posibilidad de peligro de muerte de la madre actual y real, o no sé cuáles serán los términos más precisos, ¿no? La tercera es la proporcionalidad. Se cumple porque, bueno, cuando yo disparo, el otro viene armado con un arma que me puede matar. Es vida versus vida, es igual. Si el otro viniera con un gas lacrimógeno que va a manchar mi vestido nuevecito, no puedo disparar porque es desproporcionadamente mayor el efecto, ¿no?, de disparar yo que a que manche mi vestido, ¿no? Ahí me parece que sucede lo mismo si hablamos de salud, ¿sí? La salud, que es el bien protegido al quitar el útero, es proporcionalmente menor al de la vida, ¿sí? O sea, que si fuéramos muy estrictos desde el punto de vista médico, únicamente si hay un peligro de vida para la mamá actual y real, de salud no sería, porque tenemos manera de esperar y sería desproporcionado. Y el cuarto, que no lo busco, no lo quiero, pues dijimos, bueno, en el corazón de mamá no lo quiere. Pero si estamos dando la oportunidad de, bueno, porque a lo mejor su hijo, si se embaraza, no va, pues ella ya está, desde ese momento, no queriendo a su hijo, ¿no? No lo está matando en lo físico, porque ni está ahí, pero en su pensamiento. Entonces, yo creo que también aquí rayamos en otro tema largo y complejo, ¿no?, que es todo el tema de la anticoncepción, que es el abortar el hijo de una mente, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo por cómo quedan los enunciados, probablemente sí se está buscando el efecto malo. Pero si no se buscara, pues se cumpliría. No sé si eso ayuda a hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, yo no estoy diciendo como médico que nunca podremos hacer una histerectomía. Sí creo que hay un abuso, independientemente de los pronunciamientos de la ley, en la práctica médica, como se ha entrado un tema de relativismo, de pragmatismo, de comodidad y de todo, ¿no? No se están aplicando bien las premisas que usted nos explicó sobre el doble efecto. Pues puede haber casos donde al cumplirse a las cuatro podría ser correcto la histerectomía, sin dejar de reconocer que la esterilización definitiva es un acto que va a seguir siendo malo, ¿no? No se convierte en bueno, sigue siendo malo, ¿no? Habrá esos casos, pero son muy contados. La mayoría de las veces no se cumplen una o varias de las premisas en la práctica médica. Incluso alguna vez me animé a poner en un grupo de oncólogos el caso del útero y con cáncer, y me dijeron, doctora, no es un buen ejemplo porque siempre habrá algo que hacer para salvar ese útero. Entonces, wow. A lo mejor hasta quiera en ese caso. Entonces, son casi que el ejemplo único clarísimo es la hemorragia intrauterina, sobre todo la del aborto. Wow. Padre Jesús María, le quedan, creo que un par de puntitos por desarrollar. Sí. Ajá. Así es. Tiene que acelerar porque el tiempo se sí, lo voy a hacer rápido. Además, es muy sencillo porque el quinto punto es el sentido común. O sea, se dice que un grupo de médicos expertos se van a reunir para decir que una mujer no va a poder, todos los hijos que una mujer va a concebir en su vientre van a morir. Entonces, yo mi pregunta es, ¿realmente hace falta un grupo de médicos expertos para llegar a esta afirmación? Porque es una afirmación de sentido común. Todo niño concebido va a morir.
sea en el vientre de su madre, sea fuera, sea a los 3 meses, sea a los 20 años, sea a los 80. Es una conclusión que es de sentido común. Todos nosotros hemos sido concebidos, pues estamos llamados a la muerte. Entonces, no se puede invocar la viabilidad uterina o el lugar de muerte de alguien para decir que se puede quitar el útero. Entonces, el argumento es muy sencillo. No sé qué va a decir la doctora. Sí, pues nada más decir, padre, que además el único que no puede morir es el que no existe, ¿no? Y la propuesta es no existas para que no te mueras. Como gente sencilla, pues es lo que me diría. Y un poquito teológicamente, o más bien muy teológicamente, al final de cuentas no importa cómo ni cuánto tiempo vivamos aquí. Solo los que pasamos por aquí tenemos la oportunidad de llegar al cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en algo más grande. Sí, sí, sí. Y lo que acaba de decir la doctora es exactamente el sexto punto, es que la teología escatológica también rechaza el documento del año 2018, porque si un niño está concebido, pues tiene un valor, una dignidad infinita, que es la del alma. O sea que Dios le ha dado el alma. Entonces, aunque no llegue a nacer o a vivir en la tierra, pues está en la misericordia de Dios y el cielo está abierto para él. Entonces, llegará a vivir en el cielo, entonces será un alma para Dios. Entonces, cuando el Señor dice a Adán y Eva, multiplicaos, llenad la tierra, no es para que la gente viva en la tierra, es porque Dios quiere hijos con él en el cielo. Entonces, entonces eso me parece que es el aspecto más importante, el bien de la existencia. El bien de la existencia. Poco importa el tiempo que vamos a pasar en la tierra, que uno pase un día en el vientre, que uno pase un día en la tierra, en el vientre de su madre, o que pase 3 meses, o que viva 2 años, o que viva 50 años, o 100 años, lo importante es que cuando se muera, pues pueda ir a vivir eternamente con Dios. Eso es, digamos, es lo más importante. El valor de la trascendencia. Así sí. Es. Doctora, en 2 minutos, para que nos dé sus conclusiones, igualmente usted, Padre Jesús María, 2 minutos para conclusión. Pues bueno, la importancia biológica del útero, no como órgano único, pero muy importante en un órgano en donde la vida que ya existe en la trompa de Falopio, que es donde se da la concepción, tiene que desarrollarse. Es un órgano tan maravilloso que no se ha podido encontrar manera de uno artificial o de incluso muy pocos éxitos en un trasplante de útero. Segundo punto sería decir que el quehacer médico, que es un acto humano, tiene que basarse en principios claros y objetivos, porque si no, todos corremos peligro. Porque ante la posibilidad de que pues, no salga bien de la cirugía, pues ya, pues, ¿no? Me mato en la cirugía. Entonces, como que es algo muy importante porque degradaría la vocación del médico, y el médico tiene una vocación claramente ética y una vocación de la verdad y la objetividad, ¿no? O sea, los médicos siempre nos ufanamos de que todo lo demostramos, todo, ¿no? Lo decimos. Y el tercero, que se me viene ocurriendo cuando vio este último punto el padre, es que los que hemos podido ser papás no valoramos suficientemente el que nos haya permitido ser co-creadores con él, y que el regalo más grande que podemos dar a un hijo es la existencia. Quienes sí lo valoran, que son también mis pacientes, son aquellas personas que tienen la difícil prueba y cruz de la esterilidad, ¿no? Y justamente no se queda sin cobro de factura de esa realidad. Una mujer, por más que piense que pues ya dio vida a X o Z número de hijitos, unos esposos, afecta tremendamente esto en ella. Y entonces la esterilidad que causa la histerectomía afecta tremendamente el corazón de una mujer y el corazón de un matrimonio, porque ella ya no ve caso a la entrega esponsal. Entonces no se da el fin unitivo. Y la esterilidad definitiva pone fuertemente en peligro, ¿no?, ese matrimonio, que es la primera profecía de la Humanae Vitae que habla Pablo VI. Padre Jesús María, sus 2 minutos.
Pues yo diré, hablaré de dos puntos de vista. En cuanto sacerdote, pues llamaría a rezar, porque intelectualmente se ha dicho todo lo que se puede decir, para que quede claro que hay un error, pero sorprendentemente no hay ninguna rectificación. Vamos a rezar para que Dios dé la luz a las mentes de los que tienen que rectificar, para que rectifiquen, porque es importante, porque hay consecuencias graves en el tiempo, entonces es una necesidad la rectificación. Luego, en cuanto profesor, diría que es bueno para los que han hecho el error rectificar ahora, porque si no lo hacen, pues que les quede claro que pronto o tarde la historia va a rectificarlo. Mejor sí. Que ellos mismos que han hecho el error, pues lo rectifiquen ahora. Así no quedará en la historia que es estos que han hecho el error, sino más bien estos han hecho un error, pero han tenido la humildad de reconocerlo y lo han corregido. Pero si no lo corrigen, pues no pasa nada. Pues tarde o temprano llegará un momento que en el futuro se corregirá. Eso está segurísimo. Eso diría. Y pues última palabra, Rafa, es dar las gracias a la doctora. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir este estudio. Y muchísimas gracias a Rafa también. Bueno, el honor es nuestro y el honor y la gratitud es de nuestros oyentes, que estoy seguro que quedarán, como siempre, muy bien instruidos. Y si un don muy grande tiene la doctora Pilar, es que nos instruye de manera simple, con ejemplos sencillos, como para tontos. Siempre lo he dicho cada vez que he hablado con la doctora. A mí no me resta sino hacerle una invitación a todos nuestros oyentes que el próximo viernes 13 de octubre el Padre Jesús María está convocando 1,000,000 de personas, de creyentes, a rezar el Santo Rosario, pidiendo al Todopoderoso, a la Santísima Virgen, la rectificación de los errores del Papa Francisco y de todos aquellos que están muy cerca del Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, a que rectifiquen y vuelvan al sentido de la doctrina, de la enseñanza del Señor Jesús, dejada a través de los apóstoles. Y eso es la tradición de nuestra Santa Iglesia Católica. Así que recuérdenlo, viernes 13 de octubre a las 15 horas de Roma, vamos a estar todos unidos en oración con el Santo Rosario, cumpliendo lo que nos pide la Santísima Virgen. A ustedes dos, doctora Pilar Calva Mercado, siempre esta plataforma, este programa, se llena de orgullo, de alegría y un gran honor tenerla. Padre Jesús María, igualmente. Este es un canal para todos ustedes, sacerdotes, que han sido cancelados. Un canal donde puedan expresar sus pensamientos, sus dolores, sus sufrimientos y sus deseos de que la Iglesia de Jesucristo vuelva al camino de su origen. Que el Señor les bendiga eternamente y, como decíamos, la trascendencia nos acompaña a encontrarnos en ese deseo del cielo que el Padre Todopoderoso nos tiene guardado. Sus últimas palabras para que se despida. Doctor. Bueno, es sobre todo agradecer a los dos el que ustedes sean valientes en expresar la verdad, que sobre todo la gente más sencilla, que es lo que es la mayor parte de mi consulta y de mis cursos, son gente muy sencilla, segundo de primaria para abajo, que tienen un sentido de fe y un sentido común que les lleva a conocer esto, ¿no? Y entonces, si ellos están en el recto camino y uno les hace equivocarse, eso sí es un escándalo, ¿no? Lo aprendí muy claro ese principio, el escándalo. Entonces, muchísimas gracias por su valentía, porque hay veces que nos sentimos solos, ¿no? Entonces, y esto es, como decía muy claro el padre, es para ayudarnos entre todos a llegar al cielo, ¿no? Qué bueno. Padre Jesús María. Sí,
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y eternamente. Amén. Y esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga infinitamente. Nos vemos en el cielo. No, nos vemos en una próxima ocasión con otro programa. Y nuevamente a ustedes, muchísimas gracias, doctora Pilar y Padre Jesús María.